Hola, mi nombre es Albany Chávez y en este video te comentaré lo que más ha llamado mi atención de las páginas 104 a las 107 del libro Llenos del Espíritu. Un versículo que yo destacaría de este capítulo se encuentra en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este día hablaba sobre la importancia de la oración intercesora. Elena de White dice en el libro El Evangelismo, en la página 251, «Debéis trabajar por las almas con mucha oración, porque este es el único método por el cual podéis alcanzar los corazones». El primer paso para evangelizar es interceder ante Dios en oración por las almas de quienes queremos alcanzar. Otro punto importante es que debemos orar imbuidos del Espíritu Santo. Esto es lo mismo que orar en el nombre de Jesús. Juan 14:13 al 14 dice lo siguiente: Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Los consejos que me llevo de este día, que quiero compartir también contigo, son los siguientes. Debemos entender que no solo debo orar por mis necesidades, sino que también debo pedir por los demás. También es importante realizar una lista de oración que me permita recordar diariamente por quienes debo orar. Es un buen método para empezar si aún no has iniciado. También debemos comprender que Dios no obliga ni manipula a ninguna persona cuando oramos por ella. Por eso debemos entender que aunque el Espíritu Santo intercede, los seres humanos somos los que tomamos la decisión final. Y antes de despedirme, recuerda esto. Si quieres tener éxito en tu vida, ni con fuerza ni con poder se consigue, sino con el Espíritu. Que Dios te bendiga.